Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo. No. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Ya tienes tu historia, bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos, no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena chica. Allá vamos.